Buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. El calor aprieta, está haciendo una noche muy calurosa en Madrid. No sé, en Barcelona, ¿qué tal, Carles Enrique? ¿Cómo estás? Bien, hoy es uno de esos días que podríamos decir medio relajados, aunque la gente le pueda sorprender, y realmente hoy ha hecho mucha calor. Eso sí que es innegable. Se nota que llegamos al verano ya y van a empezar días muy calurosos. ¿Sabe dónde ha hecho calor? En el Congreso de los Diputados. No sé si ha seguido la sesión de control. Yo creo que ahí más que calor ha habido tormentas. Claro, a mí me sorprende que digas que un día muy tranquilo. Para no, te explico por qué. Porque, a ver, los días, y es algo muy que puede sorprender a la gente, pero los días que hay Congreso, como hoy, claro, la Moncloa la actividad es más baja, para entendernos. Pues claro, los ministros están en el Congreso, hay menos actividad y entonces, aunque intrínsecamente de cara afuera puede parecer que sea una actividad muy muy dura porque hay debates, etcétera, y bueno, o broncas como hoy, realmente para el complejo de la Moncloa son días, digamos, de más relax. Es decir, esto es como cuando de pequeños íbamos al cole y ese día el profe tenía las reuniones de profesores y quedaba alguien vigilando. Pues es lo mismo, que son días de menos actividad que un día normal. Ya entiendo. ¿Qué se ha cocido en Moncloa tras la sesión del Congreso? ¿Cómo han visto a Pedro Sánchez? ¿Buenas perspectivas, buenas vibraciones o no? ¿O han visto a la oposición en tromba contra Marlaska? No, el tema está claro. Es decir, lo ha comentado. Yo creo que el buen resumen de lo del Congreso ha sido la intervención de la diputada de Vox, Macarena, con unas preguntas muy concretas y donde ha puesto en evidencia el tema de Marlaska. Ha sorprendido mucho el tema de la demanda que han comentado en el Congreso, que la habían presentado ya. Y no ha sorprendido tanto el tema que la demanda se instrumentalice, por llamar de alguna manera, no a partir de Marlaska, sino a partir del secretario de Estado y de la directora de la Guardia Civil, sobre todo de esta segunda, porque hay la consideración, y lo hemos comentado alguna vez, que es un personaje débil, vamos a decirlo así de claro, y que no sabe dónde está jugando, no sabe dónde se mueve y que solamente es un eslabón muy débil. Además, hay una cosa que debemos recordar y que no hay que olvidar, que técnicamente la persona que parece que llamó a De los Cobos para cesarle fue la directora. Sí, esa es la información que a mí me ha llegado y, claro, una directora que se presta a eso. Para quien no conozca a la directora, María Gámez, una socialista de Málaga de toda la vida, resulta que esta fue la que llenó de cámaras y de máquinas retroexcavadoras a el pozo de Totalán, donde cayó el niño, el bebé Julen, ya sabiendo que estaba muerto. O sea, hicieron allí un espectáculo dantesco y claro, luego lo ha tenido que pagar el familiar de Julen, que ha sido condenado por homicidio imprudente. O sea, pero es esta tipeja que dio ruedas de prensa a bombo y platillo con el delegado del gobierno en aquel entonces en Andalucía, ¿no? ¿Cómo hay nerviosismo en la Guardia Civil? ¿Sigue el incendio? ¿Hay algún apagafuegos? Sí, no, ¿la preparación salarial se va a pagar con ese 20% de aumento o no? No, aparte, el tema de la directora es más complejo todavía porque, a ver, vamos a explicar cosas de esas que a estas horas se pueden explicar y que todos nos podemos imaginar. Cuando un alto cargo de alguna de estas instituciones acostumbrado a manejar temas delicados recibe una orden, es que aparte el concepto es tan estúpido que la gente, yo creo que alguno se va a sorprender. Nadie se le puede ocurrir despedir a nadie por teléfono. Y vamos a explicar por qué. Es decir, tú cuando llamas por teléfono, perfectamente te pueden grabar la conversación. Y entonces, aquí hay un problema de llamémoslo inteligencia. Es decir, una persona que llama para despedir a alguien que encima dice frases como esto preocupa al gobierno, esto no puede ser por el gobierno, etcétera. Si esas frases son grabadas, a esa persona se le va a caer el pelo. Alguno dirá, a ver, ¿tú crees que no está grabado un jefe de la Guardia Civil? No, vamos a ser claros, está grabado y regrabadísimo. Está más grabado que Salvadorilla y Fernando Simón hablando con los del Congreso Evangelista. Por eso, ¿dónde voy? Que por eso mismo, es decir, que ya no es el hecho de que la directora de la Guardia Civil aceptara llamar a alguien para despedirlo, no. Es la incompetencia o el desconocimiento, yo creo, de pensar que se puede ir despidiendo a la gente por teléfono, y más a un responsable máximo que está acostumbrado a operaciones de todo tipo, es decir, que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas, y no con mala fe, sino incluso por protección de, oiga, me va a llamar o me está llamando la directora, ¿qué me va a decir? No vaya a ser que me obligue a hacer algún tipo de delito, que es en el fondo lo que le habían combinado anteriormente, y entonces por seguridad propia lo graba,
Pero claro, esa grabación, depende de dónde caiga, obviamente al juzgado, va a poner en un gran aprieto a la directora general, porque ella misma reconoce, según lo que se ha filtrado, y no se ha filtrado obviamente la grabación, pero reconoce de que se despedía a esta persona por un tema que el ministro Marlaska hoy ha negado. Pues claro, la inteligencia aquí, por eso decíamos la medida inteligente aquí, que es lo que se podían esperar en la Moncloa, pero no se lo esperaban tan deprisa, es la querella en el sentido de que no va a ir directamente o no ha ido directamente a Marlaska, sino que va a ir a través de sus subalternos. Porque consideran que es mucho más sencillo, y seamos sinceros, ya puede ser más sencillo, son directamente, al menos la directora general, implicada en todo el tema. Entonces, claro, aquí empieza a haber muchos nervios y la primera medida que hemos visto esta mañana ha sido directamente, que a algunos nos parece un poco sorprendente, la abogacía del Estado tirar contra la juez. Vamos, es algo sorprendente que unas, como quien dice, previas ya estén disparando a la juez diciendo que se extralimita, etcétera, etcétera. Y estamos un poco lo que vamos días diciendo, es decir, que los nervios cada vez afloran más, que estamos en muchos momentos de mucha tensión, que gestionar los nervios no es fácil, y a partir de ahí los elementos más débiles son los que hacen mover los escenarios. Claro, ahora, ¿qué ha pasado con ese número 3 de la Guardia Civil? ¿Ha dimitido? ¿Le han hecho dimitir? ¿Le ha cesado Marlaska? O sea, me parece ya brutal, sí, no, lo que está pasando en la Guardia Civil. Sí, estas de estas cosas, exactamente es un teniente general, Fernando Santa Fe, que era el jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, y como comentas, se podría decir que era el número 3 de la casa de la Guardia Civil. Entonces, según diversas fuentes, era la persona que había elegido Marlaska para sustituir a Ceña como nuevo DAO, y según parece, no digamos la palabra no lo aceptó, sino que se enfrentó directamente a Marlaska. Y como consecuencia, bueno, ya sabemos cómo se hacen las cosas. Es decir, si no estás de acuerdo con nosotros, no te mantenemos, directamente te despedimos. Ya veremos la versión que da oficialmente Marlaska, que supongo dirá, como dijo con señas de que, bueno, que era una persona que se iba a jubilar y que es una jubilación y alguna cosa de estas, pero la realidad es esa. Le ofrecieron el cargo que habían sustituido a Ceña y no lo aceptó. Y no solo no lo aceptó, sino que, según parece, le dio alguna serie de indicaciones a Marlaska que no han sido muy bien consideradas. ¿Y entonces la purga va a seguir o no? Sí, lo que hoy mismo también ha pasado es que altos cargos de la Guardia Civil, bueno, los que quedan, porque al final aquí van a quedar los que quedan, ya han exigido la dimisión de la directora general. O sea, que esto no va a... Lo de la Guardia Civil es un... Lo hemos comentado desde que ha pasado. Es decir, es un error conceptual muy grave. Va a ser una sangría, por lo que veo. Y ya. Si preguntas a los Guardias Civiles que cobran 1000 y pico euros, que están en la calle pasando un calor brutal y viendo cómo la población española, pues afortunadamente le sigue apoyando, pero como hay una parte del gobierno que quiere enfrentarle con su propio ciudadano, ¿no? Cuando le ponen sí, el dispositivo de seguridad de Pablo Iglesias, pues eso cabrea a los 5 que le van a tocar la cacerola, claro. Claro, entonces el tema al final es que uno de los objetivos de esto que llevamos algún día ya diciendo de buscar el desprestigio de las instituciones, una de las que está entre ojo y ojo, por decirlo de alguna manera, es la Guardia Civil. Y en ese sentido, hoy he leído, me ha parecido leer, de que era la purga más grande que había pasado en la historia de la Guardia Civil. Desde la etapa de Roldán, o sea, la Guardia Correcto. Civil no hay un cabreo mayor, ¿eh? Correcto. Nunca se han sentido más utilizados a nivel político como ahora me dicen. No, engañados. Es decir, el tema aparte de haber dado el aumento de sueldo y tal, es que no entra en ninguna cabeza inteligente que sea un tema, como ha dicho Marlaska, que llevaban meses con esto. Vamos. Pues si les utiliza la rueda de prensa como mono de feria, los uniformados, sí. Al jefe del Estado Mayor diciendo que el Estado trabaja para minimizar la presión sobre el gobierno, por lo tanto, la Guardia Civil, les hacen, ahora que está toda España sintiendo, padeciendo la crisis del coronavirus, la crisis económica, les hacen parecer como que son unos peseteros que están pidiendo la equiparación salarial cuando ahora no la estaban pidiendo. Claro, han incendiado muchas comandancias y han incendiado muchas cosas. Y realmente estas cosas no ayudan al gobierno. Parece, a veces parece mentira
que gente como Marlaska, que está muchos años en juzgados y tal, no sepa entender cómo funciona el cuerpo. Al cuerpo que, por cierto, le ha dado mucho servicio en muchas ocasiones y al que ha ayudado muchísimo. Le han ayudado mucho en sus casos e investigaciones. Y es un poco cosas de esas que decíamos el otro día, es decir, que llega un momento que la gente está en unos estatus que se olvida de la calle, se olvida de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer y se deja llevar por la historia donde se ha montado. Y en ese sentido, Marlaska cada vez lo vemos más quemado, es decir, es un ministro que para muchos ya tiene fecha de caducidad y realmente las defensas, por llamarlo de alguna manera, en la Moncloa con este tema se están activando al máximo. Entonces ahora van a dejar caer a Marlaska en Moncloa, porque hoy lo apuntabas en Twitter, ¿no? Sí, en principio una de las cosas que se está hablando directamente es dejar caer a Marlaska, pero aquí estamos también en un concepto que algunos vemos como extraño. Llevamos días diciendo una cosa que es importante, que hemos llegado al momento que las noticias irán antes que el análisis, es decir, aquí podemos analizar lo que sea y de aquí a 2 horas hay una noticia que cambia totalmente el tema. Y esto se ha visto estos días, es decir, hace 4 días nadie hubiera puesto sobre el escenario que iban a cesar a De los Cobos. Nadie hubiera pensado en el informe. Vamos, nadie que no estuviera súper puesto en el tema, ¿eh? ¿Dónde voy? Es decir, que las noticias nos están comenzando a sobrepasar. Y cuando en escenarios muy complejos las noticias sobrepasan al análisis, se hace muy complicado cualquier argumento. Y hoy es cierto que lo que estaba corriendo por la Moncloa era que, obviamente, Marlaska está totalmente fuera de juego. Y recordemos que Marlaska no es del partido. Él lo ha remarcado hoy en el Congreso, por muchos aplausos que haya habido, etcétera, etcétera, que yo no soy del partido. Y se ve como un tema que puede dejarse caer porque estamos un poco en lo que también llevamos días diciendo, es decir, cada vez se está centralizando todo más, no en gobierno, sino en el gobierno de unos pocos muy aliados, digamos, con una parte del partido, que ahí ya veremos si hay algún tipo de problema o no, y quitándose en medio cualquier cosa que no sea fiel 100% y que pueda representar algún escenario negativo. Sí, es curioso. Y cuéntame, ¿cómo ha sentado en Podemos esa constatación de la realidad que le ha dicho Cayetano, la portavoz del PP, a Pablo Iglesias de que es hijo de terrorista? Porque siempre se ha enorgullecido, su padre fue miembro del FRAP, de este grupo terrorista vinculado al comunismo. Sí, este es un tema complejo, es decir, vamos a intentar explicarlo, porque es un tema complejo y realmente ha cabreado mucho, que por un lado se entiende, por otro lado tampoco se acaba de entender. A ver, pensamos, las cosas se han de poner claramente, es decir, según ha confesado el mismo hijo, o sea, Pablo Iglesias, su padre pertenece al FRAP, que es una organización terrorista, hasta ahí no hay ninguna duda, es decir, lo ha admitido en diversas ocasiones, fue condenado por repartir propaganda, eso también es cierto, no por ningún atentado de sangre, también hay que ponerlo en otro lado, pero aquí, si hiciéramos un paralelismo, Y va a ser un paralelismo que a lo mejor a alguno le puede un poco sorprender. Sería como decir, consideramos terrorista a un miembro, por decir, una organización más moderna, de Harray, que repartía propaganda pero que nunca hizo un atentado. Técnicamente, algunos creemos que es terrorismo. Es decir, el hecho ya de pertenecer a una organización terrorista casi es una discusión dialéctica, Es decir, por lo cual no parece entenderse que haya ninguna ofensa. Es decir, si nosotros, incluso nosotros personalmente, Javier, si nos dedicamos a repartir propaganda en su momento, del Grapo o de ETA, y nos detienen, técnicamente no, el paso a ser terrorista, no ser terrorista, vamos, por definición, no es exactamente el hecho de disparar o no disparar a nadie. Una organización terrorista por defecto, por definición, es una organización que quiere romper el Estado de alguna manera. Es decir, tú puedes participar disparando, puedes participar repartiendo propaganda. Es decir, nadie va a dudar, por poner un ejemplo muy, muy, muy directo, es decir, nadie va a dudar que una administrativa que está en un departamento del gobierno pertenece al gobierno, aunque no sea la ministra, es decir, porque pertenece a una organización. Entonces, en ese sentido, parece que las palabras de Cayetana no iban muy desencaminadas porque en ningún momento ha dicho que fuera una persona condenada por asesinatos ni nada, que ciertamente no lo es por repartir propaganda, pero sí parece claro el vínculo de que alguien que ha reconocido
su hijo pertenecer a una organización repartiendo propaganda de una organización con un claro vínculo terrorista que ha asesinado personas posteriormente, pero esa organización lo ha hecho, lo ha reivindicado, no parece raro decir que el padre de Pablo Iglesias pertenece a una organización terrorista. No parece raro más que nada porque parece una obviedad que no tiene sentido discutirla. Bueno, la izquierda ahora está rebatiendo, ha hecho trending topic a nuestro querido Gemma Pérez, porque es cierto que fue condenado por llamar asesino, sí, a Pablo Iglesias, pero claro, no tiene nada que ver lo que ha dicho Cayetana, que simplemente ha hecho una alusión a ese grupo terrorista, que su padre militó, es por lo tanto es hijo de ese grupo terrorista, ¿no? Ese es hijo, ¿no?, de alguien que ha formado parte. Sí, por eso de yo creo que el matiz es importante, porque claro, igual podemos entrar en una discusión eterna, ¿eh? Pero yo personalmente, y esto es una opinión muy personal de reflexión, si alguien hubiera llamado asesino al padre de Pablo Iglesias, yo creo que eso es una difamación, porque no lo ha sido. Técnicamente no ha sido nunca condenado por ese tema. Con lo cual, en ese sentido, no tendría sentido. ¿Que ha pertenecido a una organización terrorista? Parece obvio que sí. Y aquí tenemos un ejemplo muy tonto que mucha gente, sobre todo en Cataluña, conocemos. El famoso abogado de Puigdemont fue condenado por colaborar con una banda armada. El que fue socio, bueno, no sé, o sea, fue uno de los fundadores del diario.es, ¿no? Correcto, correcto. Y también entonces, de Mongolia, que nos extrachea últimamente. También ha sido blanqueado por la secta. Es decir, aquí en España te puedes secuestrar, puedes ser condenado por terrorismo, que la sociedad y los medios te aplauden. En cambio, correcto, si eres víctima del terrorismo y eres la Guardia Civil, te atacan. Es increíble. Por eso, pero entonces, aquí el matiz es el mismo. Es decir, a esta persona la podemos decir técnicamente que ha sido condenado por delito de terrorismo. Sí, ha sido condenado por colaborar en este caso en un secuestro. ¿Ha cometido algún asesinato? No. Vamos, que sepamos, ¿eh? No. ¿Se le puede llamar asesino? Obviamente no. Entonces, yo creo que es el mismo matiz. Entonces, pertenecer a una banda, colaborar con una banda armada, y este es el matiz que yo creo que habría que analizar, ¿eh? Colaborar, pertenecer, ayudar a una banda armada, ¿es terrorismo? Hombre, por definición, entendemos que las organizaciones terroristas, y esto hablamos por definición conceptual, de todas, no solo son los que ejecutan, los que ayudan, los que colaboran, etcétera. Todos forman parte de una trama terrorista, porque si no, solo se detendría a la gente que se dedica a pegar tiros. Y todos sabemos, por desgracia en este país, que las bandas terroristas tienen ramificaciones desde gente que se ha dedicado exclusivamente a recaudar, gente que en su vida toca una pistola, y todos esos han sido condenados por lo mismo, por delitos de terrorismo. En ese sentido, ¿es terrorista? Obviamente sí, no hay ninguna discusión. En el sentido de asesinato, etcétera, no. Pero bueno, esto es aquello de que la gente, es bueno a veces de que cuando hay una polémica de esta, la gente intente analizar y no banalizar precisamente, y a algunos se nos hace extraño esta de golpe defensa de un concepto que hasta el propio Iglesias decía con orgullo. Mi padre había sido miembro del FRAT y hasta me cantaba canciones cuando era pequeñito, porque eso lo hemos leído todos, bueno, o lo podrían leer todos. Entonces, claro, se hace extraño esta sensación de que ahora parece, vamos, que sea el hijo de, con todo el respeto, de, no sé. Al final, ya le voy a hacer una broma que a lo mejor a mucha gente no le gusta este tipo de bromas, pero a algunos nos parecen entretenidas, que esta izquierda tiene muchos problemas de relación con sus padres. Es decir, tenemos al que lo busca, tenemos al que está complejado de su padre y dirige un diario, tenemos a este que no sabe tampoco bien qué hacía su padre. Es decir, no parece una gente que ha tenido una infancia muy normal. Y eso yo creo que es algo que se debería analizar con firmeza, porque al final es aquello de aquellas cosas vienen estas cosas. Entonces, es complejo, pero vemos unos patrones muy similares en toda esta gente. Carles, preguntarte, ¿por qué Cayetana Álvarez de Toledo no se prodiga en los medios? ¿Es decisión suya personal o decisión de los medios? Tú lanzas tu información y yo lanzo la mía, porque me sorprende que siendo un principal activo, es decir, ella cuando atacó a la Sexta diciendo que era enemigo de la democracia, yo también lo creo, cuando le están dando voz a los golpistas, le están blanqueando a los terroristas como Tegui y tal, igual a los INDEPES, yo también lo creo. Y ella se disparó a nivel de popularidad, pero es cierto que hay vicesecretarios de Génova que no le dirigen la palabra.
¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué la tienen medio apartada o su decisión? Porque el Congreso es la que más brilla del PP, junto a Pablo Casado. Sí, pero esto, no sé si coincidiremos en las fuentes, pero sabemos mucha gente de que no está, no diré la palabra bien considerada, pero no gusta en Génova, vamos a decir las cosas claras, es una cuestión personal. No gusta. No gusta en parte de Génova. Pablo Casado le apasiona. Sí, sí, sí. Pablo Casado la apasiona. Admiración y le brillan los ojos cuando habla de ella, ¿eh? Pero correcto, si sí, caso, por eso. Si no estuviera, a ver, es otra hipótesis. Si no estuviera Pablo Casado, Cayetano no estaría. Eso estamos de acuerdo. Y le convenció fue Pablo y le dijo a Cayetano que quería mantener su marca personal propia y que quería estar al margen de Génova, lo que está haciendo. Sí, entonces, a partir de ahí, es un poco, tiene un tono, por ejemplo, yo me recuerdo cuando llegó a Barcelona, que sabemos que ha sido candidata por Barcelona, al principio sorprendió bastante, pero luego consiguió, digamos, es una persona que genera extremos, es decir, no es una persona que genere, bueno, indiferencia, vamos a decirlo así, es decir, o genera odio o genera cariño. Y eso a veces en política se trasluce en una cosa muy obvia, es decir, quien genera odio, odio o amor es quien dice las cosas claras, es decir, no es aquel que juega a intentar quedar bien con todos. Y eso en la política española es una cosa que cuesta mucho de explicar, es decir, porque aquí estamos acostumbrados a que todo se intenta hacer bien, de intentar quedar políticamente correcta, esta gran frase, con todo el mundo, y entonces una política que diga las cosas claras, ojo, que puede equivocarse o no puede equivocarse, que aquí no entramos a valorar si lo que dice es bueno o malo, ¿eh? Pero sí que parece que lo que dice es claro y contundente. Entonces, en ese sentido es... Sí, claro. No, perdona. Entonces, en ese sentido es algo que en cierta parte, lo que has comentado tú, en cierta parte de Génova no gusta nada, porque consideran que... No gusta, es que no le hablan. Sí, sí, no, que por ellos estaría fuera. Porque consideran que aleja parte del electorado, porque el concepto final de este país es que, por concepto y defecto, todo el mundo se cree... Quizás cierto, ¿eh? Que este país es de centro, si el centro fuera un 5 o la izquierda fuera un 10, por decirlo, y la derecha fuera un 0, sería un país de 6, es decir, centro un poquillo para izquierda. Entonces, el discurso de Cayetano se ve demasiado extremo. Ya, pero es que el PP lo necesita, porque con discursos como el de Cayetano hay muchos votantes que permanecen en el PP. Es decir, si no estuviese el discurso de Cayetano y gente como Antonio González Terón, mucha gente se habría ido ya del PP. Sí, pero ahí es donde entra el conflicto de dónde tiene, y esto ya es política, ¿eh? De dónde tiene que pescar más el PP. Si tiene que pescar más en la derecha, para entendernos, en Vox, o tiene que pescar más en el centro. Entonces, quienes creen que tiene que pescar más en Vox y considerarían que Cayetano es un reformista ideal, pero también hay gente que tiene el concepto, por eso te decía lo del 5-6, es decir, si España tiene un 6, sabes que para gobernar necesitas irte al 5, porque si no, no vas a coger suficientes votos. Y es aquella famosa frase de que los extremos son muy complicados en España y mucha gente no quiere asociarse a ciertos extremos. Entonces el discurso de Cayetana se asemeja para mucha gente más cercano al de Vox que al de centro. Podemos entrar si es equivocadamente o no, porque eso ya cada uno tendrá su opinión. Es cierto que para algunos dice verdades como puños, bueno, otras cosas quizá no estamos tan de acuerdo, pero en temas muy concretos ha sido muy rotunda. Y al final, y hoy lo hemos visto en el tema de Iglesias, es decir, tampoco ha dicho ninguna mentira. Es decir, igual que otra gente, y lo hemos comentado, han sido condenados en su momento y gente que podemos respetar más o menos, comentó el tema asesino, etcétera, etcétera, que no es correcto, vamos a ser claros, no es correcto, y ahí yo creo que la justicia, pues mira, con todo el cariño, pues no estuvo muy equivocada. En este caso, simplemente ha dicho una verdad, es decir, ha dicho la verdad de que este señor tal, y eso no se acaba de entender porque el Partido Popular, que no es que sea el partido de la oposición, a veces se limita a no decir verdades por tener miedo a que parezcan más radicales de lo que son. Y ahí es la confrontación interna que tienen el PP con una parte, perdón, del PP con Cayetano, es decir, que prefieren más... Mira, yo te doy la información que tengo. Cayetana, Álvarez Toledo, no sale más medio de comunicación porque ella no está queriendo. Es decir, es cierto que en Génova decidieron que no formase parte de esa comisión para la reconstrucción nacional, que a ella no le sentó bien, pero ella
siempre mide muy bien sus intervenciones, elige espacios donde ella va a tener mucha visibilidad, nosotros le hemos invitado a estado de alarma, se lo está pensando. Yo con Cayetana nunca he tenido una relación personal cercana, la respeto mucho, me gusta mucho a nivel profesional, pero es cierto que no es una persona muy cercana con gente que ella puede pensar que no es de su entorno más próximo. Ella viene de una alta aristocracia, es una persona pues muy tímida, muy de su gente, y yo, por ejemplo, cuando me la he encontrado en los pasillos del Congreso, pues me ha saludado de forma tímida, pero no es una persona con la que puedas intercambiar más de 4 o 5 frases si no tienes la confianza previamente ganada de muchos años. Ella se ha hecho su guardia de corps, está Timmermans, está Maje llevándole la prensa, está Pilar Marcos, que era diputada del PP y ahora es miembro de su gabinete. Ella le pidió a Pablo su propia guardia de corps, ellos gestionan todo al margen prácticamente de Génova, ella toman sus decisiones. Pero la decisión de no aparecer en más medios de comunicación es de Cayetana Álvarez de Toledo exclusivamente, y eso lo quiero dejar claro. Por cierto, Carles, ¿hay algún tema más importante? El papel del rey, ¿cuándo va a reaparecer? Porque estamos comentándolos y la rana Gustavo y sigue diciendo chuchuc. Sí, hoy ha pasado un detalle muy curioso, ya ha habido lo del tema del luto y una anécdota podríamos decir, lo han hecho todo el mundo, para entenderlo todo el mundo institucional, el rey con sus hijas y la reina también lo ha hecho y curiosamente había una conexión en directo en televisión española y en medio del minuto se ha cortado. Curioso, cosas de esas que a veces decíamos la frase aquella de que hay que llevarlo al escenario a danzar. Decían irónicamente, y no va con indirecta, es aquella, como aquella película, Danzad, malditos, danzad. Y se ve que a algunos tampoco les gusta mucho que dancen, y entonces le han cortado la misión, como que no quiere la cosa. Son de esas cosas que a veces sorprenden en los medios de comunicación públicos, que puede haber sido una cosa. Siempre hemos dicho nosotros de que las cosas al final son más sencillas de lo que parecen, y a lo mejor ha sido, pues mira, que se ha despistado un realizador, un regidor o lo que sea, y ha cortado la señal. Pero vamos, son de esas cosas que a veces no te hacen esbozar una sonrisa como diciendo, vaya, ¿qué temas más curiosos pasan? Sí, es curioso. Y por lo demás, ¿algún tema más interesante que se esté No, ha cogiendo pasado mucho? hoy el tema que ha Bueno, una pregunta sacado. antes de Dime. saltar al otro tema, guárdatelo, ahora te pregunto, Televisión Española que ha obviado el luto de, ¿no?, de los Reyes, y eso es una maniobra del gobierno para esconder a los Reyes en un momento donde mucha gente no No, es lo está que te he dicho. bien. Puede haber sido, a veces, en las situaciones complejas intentamos ver cosas donde no hay. A lo mejor ha sido un simple error técnico. No, y ahora no lo estoy diciendo en plan No lo sé yo, reconchineo, ¿eh? ¿eh? No, no, podría ser, ¿eh? Es decir, a lo mejor no, ¿eh? Pero que a La veces. televisión de Forte está todo medido por Podemos. No, para eso, pero podríamos dar esa duda. Es decir, esto es como todo. Esto es, al final es cuando pasa una vez. Pues dices, bueno, pasa 2 veces, bueno, cuando pasa 3 veces ya dices, oye, empieza a ser un poco raro, esperemos a ver si vuelve a pasar, porque lo que está claro que el mensaje de la Casa Real es comenzar a danzar. Y si volvemos a ver que ese baile no se ve, podemos empezar a pensar que alguien está privando, digamos, a la Casa Real de salir al escenario. Sí, es sorprendente. ¿Y el otro tema que me querías comentar? Sí, no, un tema muy puntual que ha salido esta mañana, creo que el diario se llamaba La Información, no, no te quiero mentir, sobre el tema que hubo una reunión el otro día en 22 personas, me parece que eran, y en el acta de la reunión, que han pasado los diputados, salió el nombre del el número 3 del CNI, el nombre completo, que es una persona que no sé, en el CNI solo pueden estar identificados director y el secretario, o director en Sí, este eso sí, muy caso. fuerte. Y curiosamente, o sea, esto es muy curioso, ha salido el nombre, no ha salido publicado, es cierto, pero está en los informes, y lo que han hecho es rehacer el informe y quitar el nombre. O sea, esto es de esas cosas que no se acaba de entender. Puede ser un fallo otra vez, un fallo técnico, luego de 40 años que no se hubiera filtrado el nombre que se ha filtrado ahora. Hay una línea de esas que se explica, que dice. Y aquí es un poco la moraleja que junta esto con las otras cosas, con lo del rey y tal, que una de las cosas que se está atendiendo desde ciertas áreas del gobierno que no estaría apoyado por Iván Redondo, eso también lo debemos decir con claridad, es buscar el desprestigio de las instituciones
por si las cosas ponen feas. Resumen, desprestigio, hablamos Guardia Civil, hablamos jueces, hablamos servicios de información, hablamos Casa Real, etcétera. Y es algo que habría que estar muy atentos, porque si nos damos cuenta, parece cada vez que es algo que se está incrementando más. Es decir, buscar desde cierta parte del gobierno desprestigiar a las instituciones para que llegue un momento que la gente no las valore. Hay una palabra que ha salido, que supongo has escuchado estos días, que es lawfare, que es inglesa, ¿vale? Que viene a decir algo así como el uso de las instituciones para quitar el gobierno. Y están intentando colocar a la gente que hay una estrategia de lawfare para intentar quitar el gobierno desde una manera, llámale judicial, etcétera, para quitar lo que ha votado la gente. Cuando en el fondo, la teoría esta de lawfare, que es muy británica, muy americana, lo que en el fondo no debe hacernos olvidar es que en una democracia, cuando alguien incumple la ley, da igual lawfare, da igual lo que sea, lo que hay que hacer es cumplir la ley, punto. Es decir, y están confundiendo, jugando mucho con lo que han empezado a hacer con la abogacía del Estado, por ejemplo, y contra la juez del 51, con el tema de la Guardia Civil, el acoso a la Guardia Civil a partir de los cobos, etcétera, etcétera. Curiosamente, indirectamente, aunque no es muy público el tema del rey, curiosamente, esto que ha pasado del CNI, que ya me dirás, no ha pasado en 40 años, pues ahora a alguien se le ocurre hacer un acta poniendo el nombre de una persona que es totalmente confidencial. Y que os podéis imaginar que es confidencial no porque lo sea. Gravísimo, y ha sentado muy mal en la casa. Está hablando, como decías, del CNI, que es que ellos lo juegan con su identidad, sobre todo. La sí, 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 claro. Correcto. Es decir, y no lo ven como un error, ¿eh? No lo ven como un error. Pero, no, 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 ya te digo yo que no. Sí, sí, que no se ve como un error, se ve un poco la confirmación del tema este que te digo, del desprestigio de las instituciones. Pero ahí, al final, ¿cómo no van a desprestigiar las instituciones si tenemos un gobierno socialcomunista que una parte no cree en ellas? Si es que la campaña, la propaganda que está lanzando La Sexta y el Diario.es contra la honorabilidad de la Guardia Civil con ese informe que dice el Diario.es, que está manipulado. O sea, espero que las asociaciones de Guardias Civiles denuncien al preescolar este, que no tiene ni siquiera acabar la carrera de periodismo. Me parece muy grave afirmar en Twitter que está manipulado ese informe. No decía eso cuando lo investigaba la Guardia Civil el caso Lezo, o cuando investigaba Púnica, o cuando se equivocaron con lo de Luis el Cabrón, la Guardia Civil, que también comete errores, por supuesto. Pero pues no es informe que está todo atado. Han salido y seamos claros, los informes en principio son preliminares y son la base luego de cualquier investigación. Y sorprende de que en un informe, digamos así preliminar, hayan saltado la yugular y que se hayan, a mí lo que más me ha sorprendido luego de leer el informe, que son 82 páginas, me parece, 81, 82, 83, es la capacidad, y así lo expliqué, que luego me saltó, sabes, aquel que busca a su padre, me saltó a no sé qué tontería, que analizaran el informe en 2-3 horas, tuvieran respuesta suficientemente clara para decir que 83 páginas eran falsas. Estos deben ser los que se leen el Quijote en un día, porque vamos, es bastante alucinante la capacidad de raciocinio y sobre todo de análisis, y peor todavía, de buscar conclusiones en apenas unas horas. Entonces, esto al final estamos en el desprestigio que están buscando. Y aquí, reitero lo que he dicho antes, hay una persona que no está en esa vía, que es Iván Redondo. Y volvemos un poco al tema que hemos dicho algunas veces antes. Es decir, hay conceptos para alguna gente que son claros. Uno puede jugar a política, uno puede jugar más, menos a política, puede incluso forzar los temas, etcétera, etcétera, pero dentro de unas normas. Cuando alguien se salta las normas, eso es un peligro. Entonces hay gente dentro del gobierno, que aunque a algunos les pueda costar entenderlo, hay en el gobierno mucha gente que tiene una valoración de la democracia muy clara. Y hay unos mecanismos de control en España, aunque la gente no lo crea, muy importantes. Sí, que, por cierto, han metido cuervos. Y sí, por eso, cuervos, que incluso, aunque alguno no lo crea, el CNI es una de las instituciones que, con jueces, etcétera, que es uno de los mecanismos de defensa de la democracia. Se está atacando a unos valores muy principales. La Guardia Civil incluso es una de las instituciones más
más queridas. Luego a uno le puede gustar más o menos cuando te paran y te ponen una multa y te puedes cabrear. Pero bueno, al concepto, y luego habrá gente, como en todos lados, en instituciones grandes hay gente mejor y peor, ¿eh? Pero ¿dónde voy? El concepto es que son las más valoradas por la población. Entonces, se está yendo precisamente a esas instituciones que son, no diré la salvaguardia de la democracia, porque esto puede quedar un poco así, pero que son bastante pilares, y se está yendo a tocarlas, no tanto a tocarlas estéticamente, por decirlo de alguna manera, sino a tocarlas mediáticamente, en el sentido de que parezca que no están haciendo su labor, es decir, ir más al desgaste, que es un poco en el fondo lo que los que estamos en primera línea, que te voy a decir a ti, Javier, nos están dando por todos lados, es decir, sí, pero eso es que lo estamos haciendo bien, porque si la informe de la Guardia Civil no incluyese información de alto voltaje contra el gobierno, Marlaska no se hubiese preocupado en presionar y empezar a perder para tener ese informe. Y te aseguro que la izquierda mediática no habría salido en tromba. ¿Qué tendrá ese informe? Que ya lo hemos visto todo y ya sabemos lo que tiene, que es una gravísima irresponsabilidad de un gobierno que canceló un congreso evangelista por motivos de seguridad y recomendaciones sanitarias, y alentó el 8M sabiendo que esas recomendaciones sanitarias decían lo que todo el mundo ya sabemos, que es que era un suicidio organizar esa manifestación del 8M deponiendo la bandera ideológica al feminismo radical, a la salud de la propia mujer, a la que lanzaron a la calle, y a los periodistas, porque yo estuve, y yo afortunadamente no me contagié, pero vamos, yo estuve en el Congreso de Vox cubriéndolo y en el movimiento feminista, y no me contagié de milagro, pero podría haberme contagiado y ser una víctima más, ¿eh? Sí, no, o sea, por eso digo que al final, y es algo yo creo que la gente debe tener muy claro, ¿eh? Es decir, que aquí podemos tener conversaciones eternas, podemos hacer análisis eternos, podemos hablar con 100 millones de personas, pero al final las cosas son mucho más fáciles de lo que la gente cree. Es decir, al final esto va de una cosa tan tonta como conceptos básicos, y en este caso el concepto básico es que hay gente en el gobierno, y hay que decirlo con mucha claridad, que sus valores democráticos son muy pobres, pero muy pobres, y que estarían más cómodos en otro sistema que no fuera el democrático, en un sistema donde ellos tuvieran el poder in eternum. Y es el ejemplo que pusimos hace semana, me parece ya. Es el ejemplo aquel famoso de Ceausescu, con un final diferente, obviamente, pero el régimen es el que les gusta. Un régimen totalitario donde quien no dice lo que quieren que digan se considera automáticamente hereje, culpable o lo que sea, y es acosado directamente. Y eso para algunos no es un concepto democrático muy claro, porque luego cada uno puede tener su opinión. Yo puedo pensar blanco, tú puedes pensar negro, otro puede pensar en gris, otro puede hacer lo que le dé la gana. Pero al menos todos hemos de respetar esos valores. Entonces, nos están entrando una serie de personajes, o llevan ya un tiempo una serie de personajes metidos en el sistema, los que llamamos matones por algún lado, que son mediáticos en muchos casos, que se han ido apoyando en unos medios que también podríamos pensar que son medios mafiosos, por llamarle finamente, en los cuales han ido creciendo y han ido influenciando cada vez más. Lo cierto y real, que el Estado de Derecho, por suerte, tiene unos mecanismos de defensa y les va a ser muy difícil traspasarlos. Y en ese sentido, el propio gobierno tiene también gente que no está dispuesta a pasar ciertos límites. Y esa confrontación es la que estamos asistiendo, y el famoso que llamamos el chup-chup de hirviendo, en el fondo es eso, es decir, es ir calentando, y a ver si en un momento dado desborda o se corta el tema. No me ha callado que la justicia ya habla, las actas de defunciones, de que los muertos son muchos más. Es que sí, ya sí, mira, hoy ahí, ya ha salido, mira, que no lo hemos comentado, ya ha salido el tema del Momo, el famoso Momo, de 12.000 muertos más, es decir, por los registros que se habían obviado de Barcelona, precisamente. Entonces, pero claro, bueno, estamos hablando ya de más de 43.000 muertos. Pues claro, es que aquí algunos parecen olvidar de, en su locura pseudopolítica por instaurar un supuesto régimen, etcétera, parecen obviar de que hay cosas que no se pueden hacer por encima de los cadáveres. Porque eso al final no es que haya mecanismos de control, es que la gente tampoco está dispuesta. La gente vivimos, no sé cómo decirlo, ¿eh? Ahí cada uno tendrá su forma de vida, ¿eh? Pero hace 4 meses cada uno tenía su propia organización, podía hacer lo que daba la gana, sin más limitaciones. Y ahora hemos estado durante casi 60, 70 días encerrados y nos estamos dando cuenta de que quizá no era necesario. Porque si hubiera sido necesario, no tiene mucho sentido que de golpe
nos saltemos las fases de golpe tal, y lo único que se ha conseguido con está esas claro que no medidas, era necesario, y simplemente lo necesario era un gobierno responsable de contratarse los coches. Haber reforzado los depósitos hasta el primer día, haber reforzado la sanidad totalmente, haberla reforzado. Y no alentar manifestaciones del 8M, pero está claro que los países europeos del entorno no han hecho esta fase de confinamiento tan grave, solo lo hizo o Italia y China, porque les pilló golpe cambiado, pero nosotros teníamos ya el ejemplo italiano y teníamos el ejemplo chino, por lo tanto, no, y también se tiene que ir. Y nos hemos dado cuenta una cosa que yo creo que es importante al final, que está muy bien la autoestima y todas estas cosas, pero España no tenía el mejor sistema sanitario del mundo. Eso es algo que indescontablemente yo creo que todos debemos de tener muy claro. Tenía un buen sistema sanitario, sí, tenía un sistema saturado, seguramente también, y seguramente se hubiera solucionado gran parte del problema, reforzando, duplicando, triplicando, si hubiera sido necesario, los recursos al sistema sanitario, haciendo los famosos test masivos que nos han hecho. Y seguramente estaríamos hablando de otra historia y seguramente, no diré estaríamos liderando Europa o lo que fuera, pero seguramente la situación sería muy diferente. Es decir, ahora nos vamos a enfrentar a un terrible desierto económico. Solo hay que ver los datos del famoso turismo, que algunos piensan que porque en julio se deje entrar a la gente esto se va a llenar. No va a ser así, va a ser un auténtico desastre. Y este año la podemos dar por descontado. Solo hay que pensar que si el famoso IVA que comentamos el otro día de mayo, que era realmente el de abril, fue muy malo, el dato malo, imagínense el siguiente IVA que cuenta los meses de abril, mayo y junio, es decir, 3 meses que prácticamente habrá habido actividad cero. Por ejemplo, en el sector hotelero, 100% de descenso. O sea, ese IVA sin duda va a ser el peor. Va a ser demoledor. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Ya, vamos, son casi la una. Uy. Bueno, de hecho, ya la una menos cuarto. O sea, mañana. Pero no podemos hacer esto más, ¿eh? Esto va a se ha generado una adicción. Estás dando más dosis de heroína de Carles Enric, como le llamo yo. Y claro, nos tienes a todos enganchados aquí y mañana vamos a llegar con una ojera, bueno, al que teletrabaje no, pero vamos a llegar con una ojera al trabajo, así que muchísimo ánimo, ya somos 250.000 suscriptores, gracias a ti, entre otros, Carles Enric, gracias por colaborar de forma desinteresada y por dar servicio de lunes a viernes, servicio público que no está haciendo Televisión Española, contando la verdad, y cómprenle mapas a mi amigo Carles Enric, que son mapas brutales, y además que trabaja con las empresas que son honestas y son honorables, y no con gobiernos corruptos. Así que muchísimas gracias, Carles Enric. Nos vemos mañana. Perfecto, pues nos vemos mañana. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta mañana. Mucho más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Pues un incremento de casos muy significativo. Cada decisión, minuto a minuto, está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los dos telediarios al día.